Sí, buen día a todos. Gracias por estar. La verdad es que estamos muy contentos porque la Dirección de Cultura, una vez más, lleva propuestas a las delegaciones, esta vez, este sábado, en Comodoro Py y Warnes. En simultáneo va a haber de patios peatonales, como se hace generalmente la peatonal en el pueblo, con actividades gratuitas para toda la familia. Así que los esperamos tanto en Comodoro Py como en Warnes. Bien, bueno, Malena ha puesto en marcha una importante, podemos decir, mecánica, ¿no? Para mucha gente movilizándose este verano. Mucha gente, hemos recorrido todas las localidades rurales, la verdad que no nos quedó ninguna y bueno, estos van a ser los últimos tres patios de peatonales en las localidades, así que esperamos que vaya mucha gente, esperamos que Comodoro y Warnes, que son las dos al unísono, que bueno, que la gente responda a la convocatoria. Y que vaya, que haga turismo rural, porque esto también sirve para eso, para que la gente recorra las localidades, como lo dije anteriormente, nos reciben con los brazos abiertos, toda la comunidad se prepara para que los vecinos vayamos y recorramos, y bueno, y también se preparan las comisiones con comidas ricas, donde uno puede consumir, por supuesto, con responsabilidad, y bueno, y disfrutar de espectáculos de música. ¿Te acordás de los programas de ambos espectáculos? Bueno, Manifa va. El delegado Gorosito va a decir lo que va a suceder en Warner. Yo les voy a contar lo que los músicos que y los grupos de música que van a estar en Comodoro Py. Primero va a estar Lucila Alsina, después va a estar una banda de rock que se llama Los Anónimos y va a cerrar Marcelo Siri. Así que los esperamos a todos. Para disfrutar de esta fiesta tan linda. Comodoro Py, 21 horas próximo. Sí, aproximadamente a las 21 horas y los espectáculos comenzarán a las 22. Bien, los saludamos al delegado de Warnes, Gorosito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, invitarlos a Warnes, como ya dijo Malena, siempre está bueno que la gente de otros lugares visite las localidades rurales, así que los esperamos en el patio de la peatonal, va a ser en la sede del Club Esportivo, que justamente va a estar a cargo de la cantina junto con la Biblioteca Popular. Y bueno, a partir de las 21:30, más o menos aproximadamente 22, vamos a estar comenzando con los shows, que va a estar Walter Carrizo, Dante Crivelli y Cumbia Moderna. Así que lo esperamos con la cantina ya, con los mejores choripanes y las mejores hamburguesas de los cuarteles, te diría. Le vamos a hacer la contra a Comodoro, que no está Andrea, pero tiene los mejores chorizos secos, pero en Guana están las mejores choripanes y las mejores hamburguesas. Y las empanadas son buenísimas, las de Comodoro. Son ricos. Choripán y hamburguesa. ¿Eh? Allá los choripán y hamburguesa. Es el fuerte. Sí, el fuerte. Bueno, que sea con mucha suerte y que vayan muchos bragarse, un poco como decía la directora de Cultura, ¿no? Que hagan turismo rural. Exactamente, los esperamos a todos, así que bueno, esperemos que haga una linda noche y a disfrutar.